Vamos a hablar del autocuidado y la educación del paciente con insuficiencia cardíaca. Es un tema que a priori a nosotros nos resulta menos vistoso que los nuevos avances a nivel de fármacos o tecnológicos sobre la insuficiencia cardíaca, pero que, aunque es una cosa pequeñita y nosotros somos menos protagonistas, es fundamental para el pronóstico y la calidad de vida del paciente. Esto ha venido refrendado por bastantes estudios a lo largo de los años y muchos de ellos están recogidos en este metaanálisis que se publicó en mayo de este año en el JEP y que viene a colación de decir que el aumentar el conocimiento de la enfermedad del paciente y de la familia, el atender aspectos psicológicos y sociales del paciente a fin de mejorar pues, la autonomía y la confianza del paciente en que va a ser capaz de manejar la enfermedad a la que se enfrenta, y que la comunicación entre profesionales y pacientes es fundamental para mejorar la adherencia del paciente al tratamiento y la efectividad de las intervenciones que nosotros hagamos sobre ellos, de forma que así podremos reducir la morbimortalidad. Es importante la adherencia porque en realidad cuando nosotros pautamos un fármaco, por muy bien que lo hagamos, tenemos que tener en cuenta que a nivel de tratamientos crónicos la mitad de los pacientes dejan de tomárselo y eso se ha mantenido en el tiempo, tanto en series recogidas en el 2002 por la Sociedad Americana de Cardiología como hace tan solo un año por el registro de farmaindustria, se ve que solamente la mitad de los pacientes se toma nuestro tratamiento. Que las causas de que no se tomen el tratamiento normalmente suelen ser cosas como olvidos o que no lo toman con el horario que toca, pero también está pues, la dificultad de manejarse con tanta medicación y pues, que cuando se encuentran bien pues, simplemente piensan que no están enfermos. Por ejemplo, pues, si tengo bien controlada la tensión, ¿por qué me tengo que tomar la pastilla de la tensión? Porque no son totalmente conscientes de qué es lo que llevan entre manos. Y, o sorpresa, si no se toman bien la medicación, pues normalmente suelen ir mal. Y eso, como somos científicos, lo tenemos referenciado ya desde hace bastantes años. De hecho, la causa más frecuente de descompensación pues, es el mal cumplimiento del tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Una vez establecido ese marco, pues nos tenemos que preguntar por qué es tan difícil el controlar que el paciente se controle el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Pues porque somos realmente eficientes cuando estamos en el hospital, cuando está ingresado, sabemos ponerles muy bien el tratamiento, sabemos qué pastillas tienen que tomar, pero una vez que los damos de alta del hospital, pues lo que nos encontramos es con la realidad. Y la realidad es que tenemos ambulatorios en los que podemos tener visitas muy breves y muy distanciadas en el tiempo de estos pacientes, con lo cual nos falta tiempo tanto para enseñar lo que tienen que hacer como para entrenarlos entre comillas y motivarlos a que tienen que cumplir ese tratamiento, porque eso va a repercutir sobre su vida. Porque el darles información a veces no es suficiente para que ellos lo lleven a cabo. Esto es un aspecto importante porque, por un lado, pienso que se subestima la carga de pacientes crónicos en el sistema sanitario y que el hecho de hacer estas cosas mal pues también supone una carga tanto económica como pues a nivel de afectación de la calidad de vida de estos pacientes. Una consulta en realidad para el paciente viene a ser eso. El paciente llega a la consulta, el médico está ahí atacado porque tiene 25 más que ver, intenta explicárselo todo deprisa y corriendo, el pobre hombre llega ahí asustado porque además tiene un problema que le están diciendo que es grave, con lo cual está asustadísimo, no sabe qué hacer, la mitad de las cosas no lo entiende o piensa que no van con él. Y encima, aunque no lo haya puesto ahí, normalmente la persona que se lo explica está detrás de la pantalla de un ordenador y no le ve ni la cara. Con lo cual es muy difícil llegar hacia el paciente y conseguir que cumplimente el tratamiento. Y además, el control de la insuficiencia cardíaca pues, tiene aspectos que pueden llegar a resultar difíciles, porque el paciente debería descontrolarse tanto la tensión como el pulso, como el peso de forma diaria, debería de ser capaz de detectar signos de alarma que predigan pues, que va a tener problemas y que debe de consultar por ellos y además debe de cambiar hábitos de vida, tomarse toda la medicación tal cual está prescrita e incluso establecer pequeñas modificaciones. Todo eso pues, nos dificulta bastante las cosas. Por eso necesitamos pues, de aumentar la comunicación con el paciente y dar un papel relevante a la enfermera para que compense esa falta de tiempo que nosotros teníamos con ellos.
Y ahora Ana pues nos va a comentar lo que hace ella con un paciente. Ellos presentan el caso clínico de un paciente para, bueno, un poco mostrar la importancia del autocuidado y de la educación del paciente con insuficiencia cardíaca. Se trata de un paciente varón de 78 años que tras un ingreso por insuficiencia cardíaca aguda es remitido a la consulta externa de cardiología. El diagnóstico al alta es una miocardiopatía dilatada de origen no isquémico, que es un diagnóstico bastante habitual, y nos explica una disnea de clase funcional 2, es decir, este paciente se cansa con la realización de esfuerzos moderados. Antecedentes personales que constan en la historia: hipertensión arterial y sin otros antecedentes de interés. Nosotros lo vemos en una primera consulta y hemos de ser capaces de hacer una buena exploración en una primera visita por insuficiencia cardíaca. Vamos a emplear al menos 30 minutos de tiempo para tener todas las pruebas realizadas y toda la anamnesis implementada. En este caso, este paciente tenía un electrocardiograma, como veis, que es patológico. Es habitual ver en pacientes con insuficiencia cardíaca alteraciones de la conducción, en este caso un bloqueo de rama izquierda, y en la misma visita le realizamos la exploración de ecocardiograma, en el que tenemos un corazón, un ventrículo izquierdo dilatado, la función contráctil está deprimida, tiene una fracción de eyección estimada del 40%, la aurícula dilatada, una insuficiencia mitral moderada y las cavidades derechas no están afectadas. En este caso, en esta primera visita, es muy importante el asesorar y ayudar al paciente dándole toda la información necesaria. No solo al paciente, en este caso muy importante también a los familiares, ya sean las parejas, hijos, a cuidadores. En esta visita en la cual nos tenemos que apoyar mucho en lo que es la atención de enfermería. La enfermera es clave para hacer ese primer contacto, para darle toda la información y para que el paciente se vea, bueno, pues seguro, ¿no?, tratado y cómodo en lo que son todas las indicaciones. Esto en una consulta médica nuestra habitual es muy difícil obtener el tiempo necesario, y aquí enfermería es clave para pues, llegar a estos objetivos. En esta primera visita la enfermera tendrá que ser capaz de pues, evaluar la adherencia del paciente al tratamiento pautado y ver un poco los hábitos higiénico-dietéticos del paciente. Disponemos de escalas que nosotros pues, utilizamos en la consulta habitual y es un poco, pues, son cuestionarios que nos ayudan a identificar al paciente pues, si se toma la medicación, si se la toma bien, si se olvida, en qué ocasiones deja de tomar la medicación, si confía en nuestras indicaciones, cuándo deja de tomar la medicación, un poco saber pues, qué espera de esa medicación, porque realmente las medicaciones que damos en insuficiencia cardíaca muchas veces el beneficio no sería a corto plazo, con lo cual hay que dar la información necesaria. Aquí, pues importante lo que son folletos informativos, la educación y la información que son fundamentales, y un poco entramos ya en lo que son autocontrol de signos y síntomas. Nosotros siempre aportamos una hoja de monitorización de constantes en el que el paciente debe ser capaz de apuntar, si no diariamente, al menos semanalmente, lo que son las constantes, el peso, para identificar cualquier campo, el cambio que pueda haber. Importante aquí la importancia del autocuidado, pues ver si se pesa cada día, saber si el paciente se ahoga más o menos, ¿no? Si hay dificultad respiratoria, si hay hinchazón de piernas, si aumenta 2 kilos de forma desproporcionada en poco tiempo. Todo esto serían indicadores de descompensación de su insuficiencia cardíaca. Intentaremos modificar el estilo de vida en la medida que sea posible, y en esto, pues sobre todo en nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca, hay que darle modificar el estilo de vida, pues dándoles consejos de cambios en la dieta y también pues un poco ayudándoles a lo que es la realización de ejercicio. Muchas veces son pacientes que se ven de repente un poco pues, frenados porque se les dice que tienen que tener cuidado con el ejercicio físico, pero al mismo tiempo sabemos que esto es muy beneficioso, con lo cual pues, todo lo que sean pautas de ejercicio físico, un poco también dijéramos que vengan desde nosotros, pues esto es importante. ¿Cómo establecéis un control del paciente respecto a la vigilancia y el seguimiento y de que realmente cumplimentan tanto la alimentación como los cambios en el estilo de vida? Pues ahí realmente es verdad que el tema médico
lo tenemos complicado por lo que son nuestros ritmos de visitas médicas, que por el sistema sanitario que tenemos muchas veces pues no les puedes dar todos los controles necesarios, pero aquí sí que nos apoyamos en enfermería y sobre todo intentamos conectar con atención primaria. Es importante tener una buena coordinación, un buen contacto con atención primaria para que el paciente pues sepa que conozca el circuito sanitario y sepa dónde acudir antes de llegar al ingreso a través de urgencias o el ingreso hospitalario. Y aquí el tema de enfermería y el tema del teléfono de contacto con enfermería yo creo que es clave. Sí, también es lo mismo, porque el que el paciente sea capaz de contactar precozmente con nosotros es algo que incide sobre su calidad de vida, porque evita que la descompensación sea más severa y también mejora el pronóstico. Y asimismo, pues le refuerza, la verdad es que estoy de acuerdo con ello. La buena relación, yo creo que aquí, sobre todo, un poco también el insistir el papel de enfermería, que muchas veces tenemos que tener personal de enfermería bien formado, bien instruido, para que sepa conectar con el paciente y darle toda la ayuda y el apoyo que necesita. Pues muchas gracias a todos por vuestra atención. Esperamos que hayamos dado una información útil. Que os haya gustado.